¿Qué noche, válgame Dios? A poder calcular, no me meto yo a servir a tan fogoso galán. Ay, ciuti, molida estoy, no me puedo menear. Pues que os duele. Todo el cuerpo y todo el alma, además. Ya, no estáis acostumbrada al caballo, es natural. Mil veces pensé caer. Uf, qué mareo, qué afán. Veía yo unos en otros ante mis ojos pasar los árboles como en alas llevados de un huracán, tan apriesa y produciendo mi ilusión tan infernal que perdiera los sentidos y tardamos en parar. Pues de estas cosas veréis si en esta casa os quedáis, lo menos 6 por semana. Jesús. ¿Y esa niña está reposando todavía? ¿Y a qué se ha de despertar? Sí, es mejor que abra los ojos en los brazos de don Juan. Oh, el lance ha sido extremado. El alfil logrado está. ¿Salir así de un convento en medio de una ciudad como Sevilla? Empresa tan solo para hombre tal. Mas qué diablos, si a su lado la fortuna siempre va, y encadenando a sus pies duerme sumiso al azar. Si decís bien. No he visto hombre de corazón más audaz, ni haya riesgo que le espante, ni encuentra dificultad que al empeñarse en vencer le haga punto vacilar. A todos a dos arroja, de todo se ve capaz, ni mira dónde se mete ni lo pregunta jamás. Allí hay un lance, le dicen, y él dice, allá va don Juan, mas ya tarda vive Dios. Las 12 en la catedral han dado tiempo. Y de vuelta debía a las 12 estar. Pero ¿por qué no se vino con nosotros? Tiene allá en la ciudad todavía 4 cosas que arreglar. ¿Para el viaje? Por supuesto, aunque muy fácil será que esta noche a los infiernos le hagan el mismo bajar. Jesús, qué ideas. Pues digo, son obras de caridad las que nos empleamos para mejor esperar, aunque seguro estamos como vuelva por acá. ¿De veras, Ciuti? Venid a este balcón y mirad, ¿qué veis? Veo un bergantín que anclado en el río está. Pues su padrón solo aguarda las órdenes de don Juan, y salvos en todo caso, a Italia nos llevará. ¿Cierto? Y nada receléis por vuestra seguridad, que es el barco más velero que boga sobre el mar. Ya siento a doña Inés. Pues yo me voy, que don Juan encargó que solo vos debíais con ella hablar. Y encargó bien, que yo entiendo de esto. Adiós, pues. Vete en paz. Dios mío, cuánto he soñado, loca estoy, ¿qué hora será? Pero ¿qué es esto? ¡Ay de mí! No recuerdo que jamás haya visto este aposento. ¿Quién me trajo aquí? ¿Don Juan? Siempre, don Juan. ¿Mas conmigo aquí tú también estás, Brígida? Sí, doña Inés. Pero dime, en caridad, ¿dónde estamos? ¿Este cuarto es del convento? No tal. Aquello era un cuchitril en donde no había más que miseria. Pero, en fin, ¿en dónde estamos? Mirad, mirad por este balcón y alcanzaréis lo que va desde un convento de monjas a una quinta de don Juan. ¿Es de don Juan esta quinta? Y creo que vuestra ya. Pero no comprendo, Brígida, lo que hablas. Escuchad, estáis en el convento leyendo con mucho afán una carta de don Juan, cuando estalló en un momento un incendio formidable. Jesús. Espantoso, inmenso. El humo era ya tan denso que el aire se hizo palpable. Pues no recuerdo. Las dos, con la carta entretenidas, olvidamos nuestras vidas, yo oyendo y leyendo vos. Y estaba, en verdad, tan tierna que entramabas a su lectura, achacamos la tortura que sentíamos interna. Apenas ya respirar podíamos y las llamas prendían ya nuestras camas. Nos íbamos a asfixiar cuando don Juan, que os adora, rondaba el convento al ver crecer con el viento la llama devastadora con indauto valor. Viendo que ibais a abrasaros, se metió para salvaros, por donde pudo mejor. Vos, al verle así asaltar la celda tan de improviso, os desmayasteis. Preciso, la cosa era de esperar, y él, cuando os vio caer así, en sus brazos os tomó y echó a huir. Yo le seguí y del fuego nos sacó. ¿Dónde íbamos a esta hora? Vos seguíais desmayada, yo estaba ya casi ahogada. Dijo pues, hasta la aurora en mi casa las tendré. Y henos, doña Inés, aquí. ¿Con que esta es su casa? ¿Sí? Pues nada recuerdo hace. Pero, en su casa, al punto salgamos de ella, yo tengo la de mi padre.
Convengo con vos, pero es el asunto. ¿Qué? Que no podemos ir. Oír tal me maravilla. Nos aparta de Sevilla. ¿Quién? Vedlo, el Guadalquivir. ¿No estamos en la ciudad? A una legua nos hallamos de sus murallas. ¿O estamos perdidas? No sé, en verdad. ¿Por qué? Me estás confundiendo, Brígida. Y no sé qué redes son las que entre estas paredes temo que me estás tendiendo. Nunca el claustro abandoné. Ni sé del muro exterior los usos, mas tengo honor. Noble soy, Brígida, y sé que la casa de don Juan no es buen sitio para mí. Me lo está diciendo aquí, no sé qué escondido afán. Ven, huyamos. Doña Inés, la existencia os ha salvado. Sí, pero me ha envenenado el corazón. ¿La amáis, pues? No sé, mas por compasión huyamos pronto de ese hombre, tras de cuyo solo nombre se me escapa el corazón. A tú me diste el papel de manos de ese hombre escrito, y algún encanto maldito me diste enterrado en él. Una sola vez le vi por entre unas celosías, y que estaba, me decías, en aquel sitio por mí. Tú, Brígida, a todas horas me venías de él a hablar, haciéndome recordar sus gracias fascinadoras. Tú me dijiste que estaba para mí destinado por mi padre, y me has jurado en su nombre que me amaba. ¿Que le amo, dices? Pues bien, si esto es amar, sí, le amo. Pero yo sé que me infamo con esa pasión también. Y si el débil corazón se me va atrás de don Juan, tirándome de él están mi honor y mi obligación. Vamos, pues, vamos de aquí. Primero, que ese hombre venga. Pues fuerza acaso no tenga si le veo junto a mí. Vamos, Brígida. Esperad, ¿no oís? ¿Qué? Ruido de remos. Sí, dices bien, volveremos en un bote a la ciudad. Mirad, mirad, doña Inés. Acaba, por Dios, partamos. Qué imposible que salgamos. ¿Por qué razón? Porque él es quien en ese barquichuelo se adelanta por el río. Ay, danme fuerzas, Dios mío. Ya llegó, ya está en el suelo. Sus gentes nos volverán a casa. Mas antes de irnos, es preciso despedirnos al menos de don Juan. Sea, y vamos al instante. No quiero volverle a ver. Los ojos te harán volver al encontrarte delante. Vamos. Vamos. Aquí están. Alumbra. ¡Nos busca! Él es. ¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan. ¿Que os deje salir? Señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente por su hija el comendador. ¿El fuego? Ah, no os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho...? Que os hallabais bajo mi amparo segura, y el aura del campo pura, libre por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, no es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día, no es verdad, gacela mía, que está respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, no es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas, de sí mismas al calor,
y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer, ay de mí, si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido el mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo que pueda hacer hasta que el Edén se me abra. No es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí, es Dios, que quiere por ti ganarme para él quizás. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga, ese incendio que se traga cuanto ve inmenso voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador, y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. Silencio, ¿habéis escuchado? ¿Qué? Sí, una barca ha atracado. Debajo de ese balcón, un hombre embozado de ella salta. Brígida, al momento, pasad a ese otro aposento y perdonad, Inés Bella, si solo me importa estar. ¿Tardarás? Poco ha de ser. A mi padre hemos de ver. Sí, en cuanto empiece a clarear. Adiós.